Hola, hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos aquí en la casa, un día domingo, un día para estar en familia. Estamos haciendo un almuerzo ceviche de mariscos con su papa, con su choclo, su camote. Y estamos también parihuela, su arrocito también. Que nosotros acostumbramos a comer ceviche con arrocito, no sé ustedes. Pero no sé, a mí me encanta el ceviche de pescado, así con su arrocito. Y bueno, no sé si soy rara, pero bueno. Y bueno, quiero enseñarles cómo vamos. Estamos escuchando el choclo, el camote. Arriba están haciendo el cevichito. Van a empezar a hacerle. Bueno, les quiero enseñar un poco. Vemos ahorita, ¿no? Aquí va el camotito, sancochándose. El choclo, el arrocito. Aquí está Grinés. ¡Hola, Grinés! ¡Hola! Y bueno, aquí estamos aquí haciendo esto. Van los cocineritos de hoy domingo. ¿Qué están haciendo? A ver, digan. Ceviche y parihuela, vamos a cocinar. ¿Ceviche de qué? De pescado con marisco. Pollo. De pollo con pan. Puede ser de pescado solo o ceviche de mariscos. O puede ser de camarones solamente, ¿oíste? O de conchas negras. También ceviche de pan. ¿Ah, sí? Ah, no, ceviche de pollo también, ¿no? Bueno, sí, pero no he probado esto nunca, así que no sé. Y aquí también tu cervecita, siempre de borrachito, ¿ustedes? ¿Qué es esto? Este es la base de camarones para la parihuela. Huele rico. ¿Viste ya? Ya andan borrachitos ya. Aquí va todo picadito, la cebolla, el ajito. A ver cómo va. Chicano ya está. Los limoncitos. ¿Qué es esto? ¿Qué pescado es? Para la parihuela. ¿Pero qué pescado es? ¿Cómo se llama? ¿No sabes? ¡Qué horror! ¡Qué mal cocineritos! Aquí está unos marisquitos. Estás aquí, Humberto, mira. Unos bolívares. Estás aquí tú, mira. Aquí está el chicano peruano de pescado. A ver cómo es. Está el chircano, el chircanito de pescado. Me encanta esa sopa con canchita, su limoncito y su rocoto. Riquísimo, ¿verdad? Estamos en casa de Paola. Están aquí cocinando. Ya sacó el choclo y el camote. Está listo. Hasta lo demás, ya tenemos hambre. Apúrense. Tenemos hambre. Todos tenemos hambre. ¿Qué le vamos a preguntar, Paola? Está todo fino. Ah, no, hola. Para YouTube de ¿Esto qué es? ¿Concentrado de qué? Concentrado para que le dé sabor al ceviche. ¿Qué tiene eso? Eso tiene... Es el secreto de la vida. No se puede decir, pero... ¿Qué? La sazón, el sabor. La sazón, el sabor, no se puede decir, el secreto de la familia. Hello. Estamos yendo a comprar chuño. Sí, ¿qué hace falta para comida? No sé. Chuño y rocoto, bueno, no sé si consigamos rocoto por acá. Vamos a ver. Vamos haciendo la parihuela. Está sofriendo la cebollita. ¿Qué más te está sofriendo ahí? El ajo. ¿Qué la más? Cebolla. Ajá. El achiote. ¿Qué más? La jipanca. Va la parihuela. Para esos pasos. Estaban poniendo el pescadito. Demasiado bueno. ¿Listo? Se ve riquísimo. Llamo la parihuela, la verdad. Se ve muy bueno. Sopa de ceviche. Muy grueso. No me gusta el hueso. No, es más chiquitito. Está picando el pescado para el ceviche. Ya te lo traen picadito, ya te lo dan. Ay, pero aquí te lo dan así picado. Pero está muy grande. Muy grande. Sí, debe ser más chiquitito. Porque no nos gusta muy grande. Está los mariquitos, está la cebolla, ya está el limón listo. Qué rico. Con arrocito. Otoño, el experto, el cocinero. Lo otro, no sabemos hacer nada. Esperando ahí, ¿no? Ok, para hacer la base. Está picada. Con apio, pescado, cebolla, chicano, limoncito para hacer la base para el ceviche. Y más ajo. ¿Qué es eso? Ajo.
esta base. El labio picándolo. Sí, bonita. Toda la base de ceviche. Rico. ¿Ya está esto ya? Ya está ya. Rico. ¡Qué rico! Ya nos falta para servir ya. La sopita de parihuela, el ceviche, la cervecita. Hola, ¿cómo están? Ya es hoy otro día más con ustedes aquí. Ayer fue que hicimos el ceviche, creo, sí, ayer domingo hicimos el ceviche, chicharrón, y bueno, no seguí grabando más, no seguimos haciendo más nada. Después de tomar esa sopa calentita y ese ceviche quedamos muertos, dormidos, no hicimos más nada. Y bueno, estamos aquí, estamos a salir a la calle, ya es otro día, vamos a salir con Ernesto, Oliver, vamos por ahí, vamos por Mega Plaza, que vean. Estamos a Mega Plaza, acá está Ernesto, su cara diabólico, con ganas de comer. Hello. ¿Qué vas a comer? ¿Qué es lo que es? Voy a comer. ¿Qué es lo que vas a comer? Un arroz chaufa. ¿Un arroz chaufa? Sí, no sé con qué todavía, o que lo más caro puede ser gratis. No inventes, lo más barato este que lo voy a pagar yo. Lo más barato, barato. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Aquí tú estás levantando. ¿Tienes hambre? ¿También? ¿Qué va a comer? Como siempre. ¿Pepito? ¿Hamburguesa? No sé. ¿Chifa? ¿No sabes? ¿Vamos a eso? Tengo una moneda para decir. Bueno. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo quería que se fuera para adelante, marido. Me tenés un solo botón. Por fin, ¿qué te decidiste? Un pepi perro. ¿Cómo es el pepi perro? Por caliente y por un carne. Con carnes, así como pepito y un perro caliente. Exactamente. Estamos aquí en un carrito venezolano por Mega Plaza. ¿Y te va a llenar eso o va a comer chapa también? Sí, mejor eso. Ahí está. Pepito perro. Tu pepi perro. ¿Qué tal? Hola Ernesto, ¿y tú qué vas a pedir? Yo voy a comer chifa, yo soy un gorila. Sí, ya vemos ya. Pedí un perro caliente. Vamos a ver qué tal. ¿Oh? África negra, baila. Guantán.
competencia del camote come burro. Otra comida de Ernesto que por ahí viene. Aquí está la comida de Ernesto. No es lo que pidió, pero. ¿Qué más? Se equivocó, así que bueno. Es la cosa también. La Inca-Cola. Eso voy a comer yo. Porque estoy a dieta. Y bueno. Helado McDonald's. Ahí está Ernesto. Voy a pedir su helado de... ¿Qué va a pedir? De Foch. Voy a pedir un helado... Mami, déjale claro que lo que quiero es una leche de mantecado con dulce de leche. Aparte, ¿cómo puede ser? Yo porque me voy a tomar de pequeño, mire, de pequeño lo que tomaba era así, mi mami. Mi heladito así en McDonald's, así, me llamaba mi mami. Y me decía, oye, hijo, con lo que tú quieres helado, y te voy a tomar lo que tú quieres. Dulce de leche, pues, de caramelo, pues. Me dice, bueno, ya está bien, pues. Ya me está diciendo que está chillada la máquina y que no tiene sirope de chocolate. Y le digo, bueno, yo no quiero chocolate, pues, yo quiero sirope de dulce de leche, pues, así que borro. Ok, perdón, ¿estás loco, amor? Oye, ¿cómo crees que estoy loco? Le tengo que eres tú. De aquí, mamá, buscando a mi ladito. Mira, yo quiero super cono, ¿viste? Chocolate con mantecado, super cono. Un coro con capa. ¿Qué es lo que quieres? Super cono. ¿Super cono? Super cono. Sí, porque eso, chica, tú lo que estás chillando, lo que estás hablando pura mierda. Tú no sabes que tú no eres de aquí. Una barquilla, pues. Claro, lo van leyendo, de aquí no estás aquí. Espérate. Con esos manos, un sonda ahí de. Un sonda de manejar. No, una barquilla super cono. Bueno, llegamos a casa. Llegamos a casa, ya comimos demasiado. Bueno, ellos comieron demasiado. Yo comí poquito, eso creo. Bueno, en fin, comimos y bueno, igual quedamos reventadísimos. Y ahorita compraron cerveza. Hoy aprovechar que tenemos a Ernesto para nosotros, ya que tiene una nueva amiga, nueva compañera de vida, compañera de vivienda, y bueno, pues. De vivienda. Y bueno, estamos aquí. Hola, estamos en camita. De verdad que lo pasamos demasiado genial esta tarde. Salimos con Ernesto, teníamos tiempo que no compartíamos con él, ya que él estaba ocupado. Y bueno, aprovechamos que era su día libre y nos sacamos a pasear. Usted también que pedía mucho que aparezcan los videos otra vez. Y bueno, aquí está. Y espero que les guste este video. Y también lo que hicimos el domingo ayer, que hicimos la cevichada, que hicimos la parihuela, que compartimos con la familia. Fue muy bonito siempre compartir y nunca olvidar esa costumbre. Espero que les guste este video. Le den manito arriba y se suscriban. Un beso y hasta la próxima. Bye.